Muy buenos días o buenas tardes, hermanos. Saludos hasta sus hogares, hasta donde quieran que nos hagan el favor de su atención. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo. Les saludo aquí desde mi parroquia y desde este estudio donde tenemos el gusto de compartir con ustedes todas estas lecciones bíblicas tan, tan importantes para la vida de todo católico que quiere y se interesa por las lecciones bíblicas. Le vamos a dar la bienvenida a todos nuestros hermanos de alguna congregación cristiana también, que sé que van a ver mucho este tema porque tiene mucho que ver con su manera de interpretar la Sagrada Escritura. Quiero también informarles que todos los que no han visto las otras 31 lecciones vayan a verlas, porque si nomás ven esta, van a empezar a atacar como desesperados y enojarse y decir sabe cuántas barbaridades cuando no han visto las otras lecciones y simplemente ignoramos o ignoran algunos temas que son fundamentales estudiar y comprender antes de esta lección. Hoy vamos a hablar de la falsa interpretación por parte de algunos protestantes. Algunos. Muy bien, estamos tomando como base el curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli, este sacerdote que resumió de manera muy concreta todas las cosas que debemos de saber y conocer de la Sagrada Escritura. Muy bien. Habíamos visto anteriormente, vimos tres temas sobre la Sagrada Tradición de la Iglesia, que son todo el Evangelio no escrito, sino el Evangelio transmitido verbalmente, que es algo que sucedió primero. Primero existió el Evangelio hablado y después se va a poner por escrito. Pero el Evangelio hablado era mucho más amplio que el Evangelio escrito. Así nos lo dicen las Escrituras. Hoy vamos a estudiar, hermanos, vamos a estudiar todas las cuestiones que tienen que ver con cómo podemos responderles a los hermanos separados que presumen ellos tener la verdad o hacer lo que Jesús dijo cuando no es verdad. No están haciendo lo que Jesús dijo, sino que están haciendo lo que ellos creen que está bien, que es muy diferente. Yo puedo creer que estoy bien o tú puedes creer que está bien. ¿Quién está bien? Todos. Sin embargo, no estás haciendo lo que Cristo dijo. Vamos a ver al Padre, dice. Habíamos dicho de que las fuentes de la Biblia no vino así nomás, no la encontraron perdida por ahí en una cueva que dijeran, ay, aquí está la Biblia, no la mandó Dios. No. No fue así. No se encontró la Biblia, discúlpenme poquito, que esto me está lastimando un poco. La Biblia no se la encontraron en una cueva o bajó del cielo en una nube y cayó al piso y la recogió un profeta y se la entregó al sumo sacerdote del templo. No. La Biblia tiene dos fuentes muy importantes. La primer fuente es la revelación tiene dos fuentes, o sea, cuando nosotros decimos revelación es aquellas verdades transmitidas para nosotros de parte de Dios. La primer fuente es la Biblia, claro, la palabra escrita. Y la otra fuente es el magisterio o la sagrada tradición, que es la palabra oral transmitida de generación en generación. No podemos nosotros referirnos solo a la Biblia y decir, no, yo nomás la Biblia. Y si no está en la Biblia, para mí todo lo que pasó después de la Biblia no existe. Bueno, esas son actitudes muy protestantes, de personas que se cierran, así como la tortuga que se mete al caparazón cuando no le conviene, y ahí se está, quietecita, hasta que ve que ya no le dice nada, otra vez sale. Entonces, tenemos muchos hermanos atortugados, que cuando ven algo que ya no les gusta, mejor se atortugan, o al contrario, avientan mordidas. ¿Cuántos de ustedes, un hermano separado, llega a su casa de muy buena manera, les explica, les habla bonito, pero cuando ve que ustedes más o menos saben, entonces empieza a agredir, ¿no? Como la tortuga que muerde. Empieza a decir que los sacerdotes, que la católica es una prostituta y que la iglesia esto y que la virgen. Y eso ya no son argumentos, hermanos. Hay que distinguir muy bien de argumentos bíblicos o históricos a ataques o agresiones. Cuando a ustedes un hermano separado les empiece a agredir en su fe, simplemente échenle la bendición, díganle, hermano, se te acabaron los argumentos y empiezas a agredirnos.
Que Dios te bendiga mucho. Sigue tu camino, que yo estoy muy a gusto en la única y verdadera iglesia de Cristo. Así que tenemos dos fuentes de la revelación: la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios escrita, y la tradición oral o magisterio, que es todas las enseñanzas que hemos recibido de los sucesores de los apóstoles y de los apóstoles. Hubo apóstoles que no escribieron ningún libro de la Biblia, pero sin embargo transmitieron el Evangelio a las personas con las que convivieron. ¿O qué van a decir los hermanos separados? Que eso no, eso quítenlo, eso no vale. Nosotros nomás la lectura escrita. Muy bien. ¿Y quién recibió la lectura escrita? Ya lo hemos dicho muchas veces. La Iglesia Católica. Cuando los hermanos separados leen el Nuevo Testamento, están leyendo la historia de la Iglesia Católica. Esa es la historia. Claro, es la historia de Jesucristo, pero todo lo que no son los evangelios es la historia de las primeras comunidades cristianas, que era la Iglesia Católica. O díganme cuál era, por favor, porque yo he buscado históricamente datos de alguna iglesia por ahí protestante que hubiera existido. No he encontrado ni luteranos, ni calvinistas, ni testigos de Jehová, ni mormones, ni del séptimo día, ni de la luz del mundo, ni pare de sufrir, ni iglesia renovada, ni iglesia sabe cuántas. Tenemos más de 8,000, entonces pues aquí me acabo ahorita el video con los nombres. Ninguna de esas la he encontrado. Yo quisiera encontrarla y que me demostraran, no solo con la Biblia, sino con datos de la sagrada tradición, que ellos estaban ahí. ¿Van a poder? No, porque estos son argumentos históricos. Con mucho respeto, hermanos, vamos a los argumentos. Dejen las agresiones, dejen de agredir, dejen de herir a los católicos por sus defectos, por sus faltas, por su ignorancia. Dejen de burlarse de ellos y mejor regresen ustedes a la única iglesia de Jesucristo. Muy bien, ese es un error de los hermanos separados y vamos a dar algunos argumentos. Es muy importante ustedes que tengan estos argumentos para responderles a los hermanos separados. Primero que nada, dice, hemos tratado de explicar los errores doctrinales de los protestantes. Tienen una raíz doble. A ver, ¿ya habían visto ustedes esta hojita? Yo creo que ya la vieron. Les recuerdo que los que no han visto las lecciones anteriores y nomás están viendo esta, hermano, vete a ver las otras lecciones, es por tu bien. Si no, vas a estar ahorita que, a ver, enséñeme dónde, a ver esto. Y van a estar agrediendo y agrediendo y diciendo majadería y media. Entonces eso no causa ningún bien. Bueno, los protestantes tienen una regla. Vamos a hacer un escrito para que ustedes me entiendan mejor. Protestantes tienen dos reglas ellos. Dos reglas principales que están medio equivocadas, no todas. Ellos tienen una regla de fe. La primera es solo la Biblia. Solo la Biblia. Y número dos es una interpretación individual. Los protestantes tienen esta norma, miren. Estos son los protestantes, ¿no? Aquí tenemos pare de sufrir, testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, iglesia pentecostal, pentecostés, renovada, todas esas que ustedes escuchan y tienen ahí enfrente, bautista, todas esas iglesias, unas muy serias, por cierto. Hay algunas iglesias protestantes muy serias y muy respetuosas, a las cuales mis respetos para ustedes, pero hay unas muy agresivas. Y sobre todo, no son ellas, son algunos miembros que son muy agresivos. Bueno, los protestantes dicen que ellos tienen dos argumentos. Dicen, nosotros, nomás la Biblia. Nosotros nada de tradiciones y nada de que cuando se murieron los apóstoles, que se quedó el sucesor y que explicaron. Si ellos quitan la sagrada tradición y quitan la historia de las comunidades, están desligando muchísimo todo lo que fue la historia del cristianismo, al cual ellos pertenecen, son cristianos protestantes. Bueno, entonces, y la otra, para mí, la que es más dura, porque bueno, dicen solo la Biblia, bueno, están bien a la mitad, ¿no? Porque descartan toda la historia, pero bueno, por lo menos dicen la Biblia, no ponen otro libro ahí raro. Pero lo que sí está muy mal es esto, la interpretación individual, ¿no? O sea, yo que soy un gran panadero, con mucho respeto a los panaderos, yo que soy un gran mecánico, yo que soy un gran comerciante, yo que soy una persona un licenciado, un abogado, un doctor, lo que sea. Un día me llegan las ganas, me compro una Biblia
y me pongo a buscar alguna cita y entonces me emociono y me siento pastor y fundo mi secta. Y entonces yo, que no tengo el más mínimo estudio de la Sagrada Escritura, porque una cosa es leer la Escritura, una cosa es leerla y otra cosa es interpretarla o estudiarla. Eso es lo que marca la diferencia. A mí hay mucha gente que me dice, yo leo mucho la Biblia, yo ya la leí 3 veces. No, pues muchas felicidades. Leer la Biblia es algo maravilloso, pero no basta con leerla, hay que estudiarla. Y cuando digo estudiarla, no es leerla mucho. Cuando digo estudiarla es entender quién la escribió, cuándo la escribieron, por qué la escribieron, en qué idioma, a quién se dirigió, cómo las primeras comunidades tomaron como base la Sagrada Escritura, ¿no? O sea, no es solo agarrarla y así, no es cualquier librito que uno lee ya, ¿no? Y mucho menos cuando uno no tiene un estudio básico de lo que es la Biblia, pues va a cometer muchos errores, como suele suceder, ¿no? Y entonces estos errores se transmiten como verdades y si llegan otros católicos incautos a esa reunión y escuchan esto, dicen, ay, pues sí es cierto, ¿no? ¿Qué hacen los hermanos separados algunos, no serios y que no han estudiado a profundidad la Biblia? Toman 5, 6, 10 versículos, se los aprenden de memoria, sobre todo versículos muy que confrontan mucho la doctrina de la Iglesia Católica, y se los aprenden de memoria y tienen una labia más fuerte que la mía. Van a las casas de los incautos, les explican, los confunden, los convencen y se los jalan, ¿no? Con mentiras o con medias verdades. Entonces, señores, mucho cuidado. Si usted quiere estudiar la Biblia, hay lugares buenísimos para estudiar la Sagrada Escritura, que también la va a leer, pero no es solo leerla, es estudiarla. Estas lecciones bíblicas tienen esa finalidad. Entonces, estamos estudiando, y esos son los argumentos protestantes, ustedes deben de aprender. Ya vimos los argumentos de la Iglesia, la Sagrada Tradición, el Magisterio y la Biblia, la Palabra de Dios escrita, y ahora vamos a ver cuáles son los argumentos de los protestantes, y con mucho respeto para ellos, se los vamos a ir tumbando con la misma Biblia. Con la misma Biblia que ellos dicen que solo la Biblia. Pero lo que ellos no dicen es que solo algunas partes de la Biblia. Ellos dicen nomás la Biblia. Muy bien. Pero cuando tú agarras la Biblia y les demuestras, no, se cierran y empiezan a agredir. No, que usted, que late, que... Y ya, de ahí no lo sacas, ¿no? Porque empiezan las agresiones. Entonces, escúchenme muy bien. Si ustedes se topan con un protestante agresivo, ni platiquen con él, porque se van a llevar un mal sabor de boca, un mal momento y una situación vergonzosa, y a lo mejor hasta los golpes pueden llegar. Entonces lo mejor es tomar distancia de esas personas, desearles lo mejor, ignorarlas totalmente. Muy bien, entonces ya vimos que no es necesario, no es importante solo leerla, hay que estudiarla. Por eso estas lecciones bíblicas, ojalá que las descarguen muchachos, muchachas, y se las entreguen a algunos hermanos católicos que tienen ganas de aprender. Muy bien. Dice así, entonces ya vimos los dos argumentos de los protestantes. Uno, está bien, dicen la Biblia, es lo más importante, pero luego dicen interpretación personal, ¿no? A mí nadie me va a enseñar nada. Yo leo, yo estudio y yo sé. Bueno, eso se llama soberbia, ¿verdad? Se llama soberbia. El padre Arturo no quiere decir que él sea el sabelotodo. No. Yo estoy siguiendo una doctrina aprobada por la Iglesia, por la autoridad. Aquí está la arquidiócesis aprobando este documento que estamos estudiando. Y también tengo a la mano mi catecismo, que es doctrina oficial del magisterio, todo lo que la Sagrada Tradición también recoge. Y tengo la Biblia. No estoy nomás así que a ver el Espíritu Santo que me ilumine. No. Yo soy un instrumento. Pero las bases las tenemos aquí, en todo esto que sucedió y surgió. Muy bien. Bueno, dice, vamos a ver, dice, vamos a ayudar a comprender mejor la falsedad de estos argumentos, ¿correcto? Vamos a ver a continuación algunas cosas muy importantes. Esta frase me encanta y la voy a escribir yo en mi cuaderno porque ustedes se la deben de aprender de memoria. Sobre todo cuando los hermanos separados vayan a sus casas y les digan, no, hermana, yo sí vengo a predicarle, como Jesús dijo. Bueno, los hermanos separados van a las casas y dicen esta frase.
Espero que les estén gustando las lecciones, ¿eh? Y me ayuden a compartirlas y ayudar a mucha gente que le hace falta esto. Aunque nos ataquen y nos digan muchas cosas, pero no importa. Así es esto, cuando uno se entrega esto, van a llegar los ataques. Y a veces de quien menos espera. A ver, vamos a escuchar esta frase con atención, a ver si me entienden, a ver si me entienden mi letra, la hice muy rápido. Dice que los protestantes, dice, Cristo dijo, escriban mis palabras y vayan repartiendo la Biblia por las calles. ¿Sí dijo eso Cristo? A ver, ¿esto es verdad o es mentira? Se lo voy a decir porque está muy fea mi letra, dice. A ver, dice. Cristo dijo, escriban mis palabras y vayan repartiendo la Biblia por las calles. Pregunta, ¿Cristo dijo esa frase en alguna parte del Evangelio? Escriban mis palabras y vayan repartiendo Biblias por las calles. A ver, les pregunto, ¿sí lo dijo Cristo eso en alguna parte del Evangelio? Ustedes que van a misa muy seguido, ¿han oído alguna vez que en algún evangelio salga esto? En el de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, en alguna carta de San Pablo, que Cristo haya dicho, escriban mi palabra y vayan repartiendo Biblias por las calles. Pues yo ya le busqué y no encontré. Por lo tanto, esto no es de Cristo. Esto no es de Cristo. Esto no es de ningún papa. Esto es un argumento protestante vil. Y no es un argumento, es lo que hacen. Con mucho respeto para ellos. Vamos a ver lo que sí dijo Cristo. ¿Qué fue lo que sí dijo Cristo? Y vamos a ir a la Biblia, ¿qué les parece? Vamos a ir al Evangelio de San Juan. Agarren su Biblia, por favor. Yo creo que ya todos saben manejar su Biblia. No, padre, yo no sé. Bueno, entonces quiere decir que no has visto los otros lecciones. Por favor, vete a las lecciones allá y no estés aquí. Ay, yo quiero aprender, nadie me enseña. Yo quiero aprender. Sí, ¿y por qué no va a las lecciones anteriores y no las ve? Es que va muy rápido, padre. Véala otra vez y véala otra vez hasta que le quede lento a usted bien. Juan 13, capítulo 20. A ver, vamos al capítulo número 20 del Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan número 13. Evangelio de San Juan número 13, versículo 20. Dice así. Lo voy a leer tal cual, con mucho respeto de la palabra de Dios. Padre, no he llegado ahí, espéreme. Bueno, póngale pausa usted ahí y ahorita llega y ahorita lo lee con nosotros. Juan 13, 20. Dice así. En verdad les digo, el que reciba al que yo envíe, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. A ver. En verdad les digo que el que reciba al que yo envíe, pero no dice el que reciba al que yo envíe con unas Biblias. Esas personas no van porque Jesús las mandó. El que reciba al que yo envíe, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Muy bien, ya vimos este versículo, este capítulo. Ahora vamos a ir al Evangelio de San Marcos. Vamos a San Marcos, a ver. Regrésense poquito. San Marcos es el Evangelio número 2 del Nuevo Testamento. Evangelio de San Marcos, capítulo 16. A ver, Marcos 16. El último capítulo de San Marcos. ¿Ya lo encontraron? A ver, Marcos 16. Aquí está Marcos 16. Padre, va muy rápido. Póngale pausa. Ahorita nos alcanza. Marcos 16, 15. Vamos a leer qué nos dice San Marcos en este Evangelio 16, 15. Dice, y Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Aquí aparece una palabra que tengo que remarcar mucho y la voy a escribir porque aparece aquí una palabra que es así. Dice, vayan por todo el mundo y anuncien, anuncien. Anunciar
es decir, proclamar. Anuncien es una orden de Jesús a sus apóstoles. Y cuando dice anuncien, no dice anuncien con su Biblia en mano, casa por casa. ¿Verdad que no dice eso la palabra de Dios? Y no dice que lleven algo escrito. Dice, anuncien la buena nueva. ¿Qué anunciaban los apóstoles? ¿Cada uno traía su Biblia en la mano? Claro que no. ¿Pero por qué, padre, no la traían? Porque la Biblia no existía. ¿De dónde la iban a traer? ¿Cómo la iban a traer? La buena nueva la traían en su cabeza, en su corazón, y la transmitían por su boca. Por eso Jesús les dice, vayan y anuncien. Nosotros tenemos ya la Sagrada Escritura, gracias a Dios, con nosotros, y podemos anunciar con la Biblia, pero tenemos que obedecer a un magisterio, a una interpretación rigurosa de lo que es la Biblia. Nada de que, pues a mí me dice, yo pienso, yo no necesito que a mí me enseñe nadie. Eso es soberbia. Y vieran cómo hay, si les platicara cuánta soberbia conozco. Bueno, entonces dice así. Este es un argumento que utilizan los hermanos separados para convencer a católicos incautos. Y vaya que los convencen, pues si la ignorancia está a todo lo que da. Muy bien. Entonces, vamos a terminar esta lección número 32. No se vayan a perder la que sigue, porque va a ser la segunda parte de los argumentos falsos de los protestantes, con mucho respeto para ellos. Pero vamos a así como ellos dicen y todo, nosotros lo único que está haciendo el padre Arturo es defender las verdades católicas y enseñarles a los hermanos católicos las verdades que contiene nuestra fe católica. Les invito a que los que no vieron las lecciones anteriores las vean, abran su corazón y su mente. Si van a estar aquí para criticar y ofender y agredir, bye bye, mejor no las vean, échenle ganas, sigan con su vida, no agredan, y si no les gusta, pues no lo vean, así de sencillo. Y también les recuerdo que muchas gracias por suscribirse a mi canal, gracias por darle me gusta y gracias por compartir estas lecciones con sus grupos en sus parroquias, con su familia. Sé que lo hacen y lo hacen muy bien. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima lección, Lecciones Bíblicas Católicas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.